Bienvenidos a The Chic TV y el día de hoy nos encontramos en el restaurante Il Beco, que hace muy poco acaba de abrir las puertas, obviamente a su clientela para consentirlos un poco más, sobre todo con este concepto que ellos están manejando dentro del Hotel Four Seasons. Y está conmigo Román, quien es el gerente, quien nos va a estar platicando un poco acerca de este nuevo concepto de Il Beco, el bebé que acaban de adquirir, que yo creo que ya querían abrirlo, ¿no? Y al final se logró y el resultado pues ha sido bastante satisfactorio. Bienvenido, Román, y a ver, platícanos un poco acerca de este concepto en especial de Il Beco, obviamente de uno de los restaurantes que conforma del grupo Beco. Como dijiste tú, es un bebé, es una cosa nueva para todos, por el grupo Beco. Es el primer restaurante al interno de un hotel. Es una partnership importante con el Hotel Four Seasons. Estamos buscando de hacer un restaurante moderno con los productos siempre buenos del concepto de Il Beco, con un toque de calidad mejor y la presentación también al cliente, que si cura al cliente, se explica cómo se hace todo el trabajo antes por el platillo, de la cocina, del salón que lo explica. También para abinar los vinos, que es la cosa más importante. Algo que también es característico de Il Beco como alta cocina italiana son las pastas, que las pastas son hechas aquí en casa, que eso deben de saber, que también se preocupan por darle siempre al comensal lo mejor, ¿no, chef? ¿Y qué vamos a estar preparando ahorita? ¿Qué nos vas a enseñar a hacer? Ahora, como estamos obviamente en la cocina italiana de alta cocina, entonces estamos ahora preparando un linguini con langosta, pero algo, una salsa muy particular con sabores a cardamomo, queso pecorino y toquecitos de limón para que resalte el cardamomo, obviamente. Y bueno, pues nos ponemos a cocinar, que también esto, por ejemplo, usamos un poco de pan. ¿Para qué esto? Para que la salsa se espese y no usar tanta mantequilla, o sea, que sea que el cliente también tenga la seguridad que no está comiendo tanta grasa, ¿no? Y le vamos a poner un toquecito de mantequilla, muy poco. Eso es. Esto es echalot. Es el echalot. Aquí tenemos cardamomo, tomillo, que también le vamos a dar un toquecito con el tomillo, el pecorino. Vamos a acompañar con limoncito, ralladura de limón y obviamente la langosta. Pero bueno, ahorita vamos a preparar la salsa y... Ah, el cardamomo va directo. Sí, para que suelte aquí el sabor, que vaya, que eso ya después, junto con el pan, tomillo, que después lo vamos a... ¿Es tomillo seco? No, es tomillo fresco. Fresco. Sí, sí. Y aquí ahorita lo vamos a desglasar un poco con un poco de vino blanco. Le ponemos aquí el pan. Lo que vamos a hacer es que esto, la salsa, se espese o se haga una salsa cremosa con el pan. Bueno, esto se deja hervir 10-15 minutos y lo pasamos al procesador y ya después lo licuamos. Lo usamos para una receta. Tú esta salsa la puedes preparar y te tarda una semana sin problema en el refrigerador. Para que en casita también, digo, no es una receta tan difícil de hacer, es muy fácil. Aparte el pan este que te queda en casa, que te va quedando ahí, en vez de tirarlo, lo dejas, ya después lo metes al horno, lo doras y lo usas para esta receta sin problema. Y
Está conmigo nuevamente el chef Julián. Ya está más tranquilo. Ya después de haberme enseñado a hacer dos platillos, vamos a estar platicando ya mucho más de la cocina que estás ofreciendo, obviamente, aquí en Ilbeco. Que sí te llevó tiempo, ya lo decíamos en cocina, ¿no? Te llevó tiempo hacer la carta, pero al final lo lograste. ¿Cuántos platillos tienes en carta, chef? Pues mira, hola, buenas tardes, pues bueno, primera cuenta, ¿no? Gracias por estar aquí. Y bueno, con lo que platicábamos de la carta, es una carta para mi gusto muy corta. Tenemos 36 platillos entre antipastos, primeros tiempos, segundos tiempos. Y realmente, bueno, fue un gran trabajo porque en conjunto con Rolly y toda la gente del grupo, bueno, siempre trabajando para lograr todo esto, que es maravilloso. Ahora lo van a ver todos los platillos que tenemos y aquí muy, muy cuidado, sobre todo porque realmente cada platillo tiene su plato particular. Justamente, venos platicando un poco acerca de este, que el plato, cuando llegó te dije, uy, si se nos cae ese plato, ¿qué va a pasar, no? Sí, pues mira, realmente, bueno, aquí estamos con un crudité, ahorita que estamos en primavera y viene el verano, le va muy bien. Aquí estamos, por ejemplo, aquí tenemos es un carpacho de orata fresca que viene del Mediterráneo. Y luego enseguida, bueno, aquí está aderezado con aceite de añada, que es lo que te platicaba hace un rato, los aceites importantes que siempre manejamos. Y con sal Maldon y jugo limón amarillo, que es del Mediterráneo. Y bueno, enseguida tenemos un atún de aleta azul con un aceite marinado con aceite de carbón y sal ahumada y siempre con gotas de limón. Y enseguida tenemos una carpaccio de lubina, que bueno, lo acompañamos con un polvo de aceite de oliva extra virgen. Y obviamente algo que también tiene que ser característico, pues son los vinos de la casa que manejan, ¿no? Que yo creo que al final este platillo queda muy bien con este vino, ¿no? Es un vino espumoso italiano, el Prosecco Mio Netto di Balto Biadine, di OCG, es un 100% Chardonnay. Entonces vamos a venar una buena burbuja con un óptimo crudité. Un poco acerca precisamente de los vinos, ¿no? Algo que siempre ha caracterizado a Grupo Beco es la cantidad de vinos y etiquetas que tienen, y sobre todo que lo podemos encontrar en cualquiera de los tres restaurantes que tienen ya ahora aquí en el Distrito Federal o bien también en el que tienen en Acapulco. El restaurante principal que tiene la mayor parte de los vinos nosotros es la Cava de Polanco, tiene más de 20.000 botellas. Y esta es la principal que distribuye por todo el Grupo Beco los vinos. Aquí vamos a tener como 4.500 botellas y más o menos como 30 bodegas que importamos directamente nosotros. Que no se puede buscar en México, no se puede encontrar en una super o otro restaurante. Entonces aquí vamos a poner también, que es la cosa más importante, los precios de importación directa. Que se lo van a buscar o encontrar en otro restaurante, lo van a pagar mucho más caro, sí. Ya que se cocine un poco, le vamos a poner vino blanco, un poquito de caldo de pescado para que termine de cocinarse. Y ya lo sazonamos con sal y pimienta. Le falta un minutito y ya estamos listos.
que la pasta absorba todos los sabores de la salsa, que ya la salsa está caliente, entonces aquí lo que va a pasar es que lo va a gratinar, a derretir, a fundirse el pecorino sin ningún problema. Muchísimas gracias, chef, y obviamente nosotros seguimos disfrutando de Ilbeco. Gracias, como siempre. No, gracias a ustedes por estar aquí. Háblanos también un poco acerca ya del restaurante en sí, ¿no? Los espacios que tienen, porque obviamente desde que entras pues ves completamente diferente esas divisiones que tienen con los cristales. Venos platicando un poquito acerca de cada uno de los espacios que tiene Ilbeco. Sí, esto es el concepto que estábamos buscando para hacer que se puede separar todo el restaurante por privados. Nosotros tenemos el área fumar. Tenemos el área central que se puede hacer por un evento privado de 20, 25 personas y el área en fondo con la cava que se puede hacer por 15, 17 personas más o menos. Más se puede hacer una separación en dos fases, una imperial y una con dos mesas. También se puede separar con las tendas, así es totalmente privado. Háblanos también del concepto que tienen en barra, ¿no? Al final sí. Tienes una parte muy, muy importante que es la cocina al aire libre, bueno, abierta más bien, que bien lo platicábamos con Julián, que al final el comensal le da mucha seguridad y mucha tranquilidad el ver lo que le están cocinando en el momento, ¿no? Y aparte tienen una pequeña barra que también el que no quiera sentarse a lo mejor en el salón principal puede disfrutar también mucho más esa cercanía con el chef. Esto también es un tema que viene de la Europa, es el concepto que el cliente ve todo lo que se prepara en cocina, todos los cocineros, cómo hacen las preparaciones, cómo limpian también las cosas, porque esto es la cosa más importante, y que ven los chefs cómo hacen su magia por los platos. Lo ideal es crear ese maridaje perfecto o esa sincronía, ¿no? Con tu cocina y obviamente con las etiquetas que maneja. Exactamente, pues es lo que también nos distingue en este círculo, ¿no? De la gastronomía, que bueno, siempre manejamos vinos 100% italianos y siempre maridando la comida, ¿no? El contraste de la gastronomía con el vino, entonces. ¿Cuántas entradas más manejan en carta para que, bueno, vayan conociendo
y sobre todo que vengan y que los visiten, ¿no? Sí, tenemos, bueno, un estimado de 10 a 12 entradas, entre frías, calientes, entonces que es una gran variedad para que lo disfruten. Háblanos también más allá, ¿no? De ya toda la creatividad que le pusiste a la carta. Como bien dices, siempre trabajas en conjunto con Rolly, pero ¿cómo se te van ocurriendo los platillos? Porque hacer carta nueva para un lugar nuevo, pues se dice muy fácil, pero llevas... ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿Meses? Pues, cuando empezó el proyecto, pues ya tenemos más de un año, ¿no? Entonces, después faltando como 4 o 5 meses, nos dimos a la tarea ya de ir revisionando y viendo qué es lo que podíamos proponer y bien también ver la temporada en la que estábamos, ¿no? Entonces, pues de ahí fuimos creando y sacando ideas y pues ya irlas aterrizando y pues ya entonces nos dimos a la tarea de decidirnos y ya mejorar algunos detalles que teníamos ahí que a veces, como todo, ¿no? O le quitas o le pones, el chiste es llegar a hacer un platillo al 100% bien. Que cuando llegue a la mesa y lo pruebe el comensal, bueno, lo único que diga, wow. Háblanos acerca de este platillo también que trajeron. Pues aquí tenemos unos ostiones de Baja California, frescos, con un aire de limón mediterráneo. Con un gelé de aceite de olivo, como ven, este es un gelé de aceite de olivo, y tenemos salicornias frescas, que esos son, bueno, los conocen también como espárragos de mar, y aparte tiene una velutata de la misma salicornia, que todo, bueno, conjuntado, bueno, esto es una palabra, ya sabes que el ostión fresco, bueno, yo que soy de costa, a mí siempre me gusta el ostión con unas gotitas de aceite, de limón, perdón, y al paladar, que entre el sabor de mar y el limón, hombre, de hecho ya se me está haciendo agua la boca. Entonces me imagino eso y yo dije, bueno, a ver, vamos a hacer algo más vanguardista con un aire de limón mediterráneo y acompañamos con aceite de olivo. Entonces cuando ya pruebas todo eso, hombre, es un espectáculo. Y háblanos también un poco acerca del acceso que podemos tener, porque podemos tener acceso directamente a través del lobby del hotel y si no, directamente por parte de la calle de Reforma, ¿no? Exacto. Son dos entradas, una principal que es del hotel y una de la entrada de Reforma. Reforma es como un espejo que se puede ver al de fuera del restaurante como es al interno. Luego la entrada principal del hotel, que ahí pueden recibirlos en el lobby y entran directamente hacia la cava, que eso es espectacular, ¿no? Sí, esto que es el tema del beco, la presentación de los vinos a la entrada es el impacto fuerte al principio. Entonces ya vas a entrar y ves esta cava, entonces yo quiero este vino, por ejemplo. Bueno, pues obviamente nosotros seguimos disfrutando de Ilveco y justamente, ¿por qué no? Nos vas a presumir tu cocina, chef, que es una cocina abierta, ¿no? Es la segunda cocina abierta que tiene el grupo Beco, que yo creo que eso, como comensal, te da mucha más tranquilidad el ver lo que están cocinando. Bienvenido como siempre y felicidades por esta cocina que tienes tan hermosa. No, gracias y de verdad nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, como bien lo dices, esto, el cocinar en cocina abierta, aparte de que está fabulosa y el cliente se puede divertir con esto, le das una seguridad más al comensal para que se sienta muy seguro de lo que está comiendo y bueno, y vea sobre todo la higiene que hay dentro de ella también.
Justamente hoy vamos a preparar dos platillos que son de la carta de Il Beco, que la pueden encontrar aquí, que es una ensalada. Platícanos un poco y ahorita vamos a ir haciendo el paso a paso. Como siempre, me tienes que enseñar un poquito de tu cocina. Claro que sí. Bueno, para empezar tenemos una ensalada de astiche y burrata, que esto es es un bogavante. Y lo estamos acompañando con burrata, el equilibrio que tiene la burrata de ese sabor amantequillado que tiene con la exquisitez del sabor de la bogavante, bueno, está espectacular, más acompañada con espárragos verdes, espárragos blancos y verduras crocantes. Ok, pues mira, como ves, aquí tenemos el bogavante, esta es la burrata, pues unas charaditas aquí, lo aderezamos con un poco de jugo de limón, un poco de sal, pimienta y un aceite de olivo. De verdad, una delicia este aceite. Ok, bueno, esto ya lo vamos aquí conjuntando con la burrata. Esto, bueno, vamos a mezclar aquí verduritas, que estos son espárragos. Siempre todos los chefs manejamos el perejil, ¿no? Siempre perejil fileteado, en fin, siempre los platillos para darle ese aroma. Entonces aquí lo que estamos haciendo es un extracto de aceite de perejil. Bueno, aquí nos falta nuestra ralladura de limón. Perfecto, chef, pues muchísimas gracias y obviamente nosotros continuamos disfrutando de Il Beco. También Il Beco nos ofrece, pues son los postres, ¿no? Muy italianos y sobre todo también los vinos de dulces, ¿no? Vinos de postre que podemos encontrar con ustedes que solamente son italianos. Está con nosotros Miguel, que él es el sommelier, y nos vas a estar platicando un poco acerca de los vinos dulces que podemos encontrar con ustedes. Desde luego que sí, tenemos una gran variedad de vinos para armonizar los postres que ofrece aquí el restaurante. Que ofrece algo con fruta, con chocolate, esto que va con un poquito de helado. Y para cada postre tenemos un tipo de vino diferente. En esta ocasión vamos a probar un vino que se llama Sol Doré, del norte de Italia. Ajá, que es un vino semidulce, que guarda un toque de acidez, que lo hace para nada empalagoso el vino y lo hace muy fácil de beber, que puedes tomar una copa, otra y no te das cuenta de cuántas llevas, porque es muy rico y de verdad no te empalaga. Más sin embargo, tenemos de igual manera otros vinos de otras regiones de Italia. Prácticamente en todas las regiones de Italia encontramos vinos de postre. Al norte, los famosos recciotos, que son vinos de postre pero tintos. Al sur, de igual manera, encontramos algunos vinos que se hacen con uvas tintas, de Aglianico, en Umbría, en la Toscana, el Vinsanto. Entonces, tenemos una gran variedad aquí para armonizar los diferentes postres y vamos rotándolos para que cuando venga un cliente pruebe uno y en su próxima visita encuentre otro vino diferente. Lo sirvo para que lo disfrute. Gracias. Pues obviamente ya conocen todo lo que Il Beco nos ofrece, ¿no? Desde los vinos de mesa y sobre todo los vinos postres, de postre o dulces, que al final yo creo que maridan perfecto con cada uno de los postres italianos. Aquí tenemos háblenos un poquito de este postre. Es un postre clásico, pero aquí lo vamos a modernizar. Base tenemos helado de vanilla. Arriba crema de vanilla, los mini profiteroles que se echan al horno, no fritas,
un poco de polvo de azúcar y al top chocolate caliente. Bueno, pues obviamente nosotros seguimos disfrutando de Il Beco y por qué no, bueno, pues ya toda la experiencia completa la tenemos. Así que bueno, pues esto es Il Beco. Muchísimas gracias. A ustedes. Muy bien, chef, a ver, y a platicarnos, digo, bien nos hablas de la vajilla, ¿no? Sí se pensó muy bien en esos detalles que al final cuando llegan a la mesa, pues ya te hacen la experiencia completa, ¿no? Con tu cocina y con ese toque también. Háblanos de esto en particular que nos acaban de traer. Sí, sí, mira, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? En cuestión de hacer la carta, por eso es que nos lleva tiempo y más nos llevó más tiempo en esta porque aquí teníamos que decidir, primero, hacer los platillos, después buscar en qué queríamos presentar los platillos. Entonces, tú sabes, esto es una tarea ardua, pero realmente lo conseguimos y mira, toda la belleza que tenemos aquí, como te voy a repetir, cada platillo que tenemos en un plato diferente. Por ejemplo, aquí es un coludo de cobre que mandamos a diseñar especialmente para nosotros y bueno, esto estamos sirviendo ahí un risotto con alcachofas, que esto se hace con una crema de alcachofa, alcachofas confitadas y aparte trae alcachofas crocante y acompañado con pistaches. Ahora un vino también de la casa que es un vino blanco, ¿no? Aquí vamos a terminar un vino grillo de Friuli Venezia Giulia de Livio Feluga. Muy bien, chef. Y ahora el cuarto platillo que traen aquí a la mesa, igual, ¿no? Todo el diseño, venos platicando un poco de este platillo. Mira, pues aquí tenemos un estracoto de short, que es una carne muy suave, porque bueno, primeramente la marinamos en vino por 24 horas y después al día siguiente bueno, la cocinamos, la sellamos primero, después la ponemos a cocinar con su propio vino por espacio de 6 a 7 horas, hasta que bueno, tú si tocas la carne se te deshace en boca, con los sabores del vino, más aparte toda la verdura que llevan. Es un espectáculo, de verdad, probar esa carne. Ahora bien, ahí viene ya, veo que viene otro vino de la casa, que al final es, este va a ser un tinto, yo creo. Ahorita Romain nos va a platicar un poco acerca de este vino, que son de las etiquetas que solamente podemos encontrar en lo que es el Beco, ¿no? Aquí tenemos Brancaia e Latria 2010, es un Cabernet Sauvignon de la Toscana. Al final toda la armonía que se crea, ¿no? Entre la cava que ofrece Il Beco, tu cocina y sobre todo este ambiente, pues hace toda una experiencia 100% italiana de la alta cocina, que yo creo que al final es lo que quieren llevar a cabo ustedes, ¿no? Claro, pues esa es nuestra meta, de llevar la gastronomía italiana, pues ahora sí, al más alto nivel, ¿no? Y para esto, pues conjuntamos siempre la gastronomía con los vinos. Pues chef, muchísimas gracias. Esto es obviamente Il Beco, el bebé, bien lo decíamos en un inicio, que al final, bueno, se está renovando y está haciendo muchos cambios, principalmente desde la cocina, todo lo que es la arquitectura que también nos ofrecen y sobre todo, bueno, pues la experiencia que ellos quieren que se lleven los comensales, como siempre se la han llevado tanto en la hostería como en la cantineta. Muchísimas gracias, chef. No, gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta todos los rincones donde nos puedan ver y para, pues digo, que todo el mundo también sepa qué estamos haciendo y que no nada más invertimos en cocina, también invertimos en nuestro tiempo para que todo esté a la perfección.
Háblanos de los horarios que están abiertos. Obviamente ustedes ofrecen solamente comidas y cenas, pero los horarios son de lunes, me imagino de lunes a domingo, ¿no? Nos estamos abiertos de lunes a domingo, de las 12 de la mañana a las 12 de la noche. Bueno, Román, pues muchísimas gracias. Ustedes ya conocen, obviamente, lo que es el restaurante Il Beco, la nueva adquisición de Grupo Beco, que por cierto, vale la pena que vengan y disfruten, sobre todo los nuevos platillos que tienen, que yo creo que eso también es lo más importante. Muchísimas gracias, Román.